Bonsai Dream. De madera que lo podemos uno agarrar aquí y uno agarrar al frente y empezamos a bajar esta fuerza, porque si tú dejas crecer libre todo un año el árbol por toda la temporada, el lápiz se va a tomar más fuerza y la parte baja se va a endebolir. Esta poda estiva ayuda a restabilizar la energía de la planta entre la parte apical y la parte basa. Esto es muy importante, si no perdemos fuerza aquí y año después año esto le va a afectar al árbol. Es que aquí no lo vas con el pleno. Ahora, tenemos esta rama fuerte arriba, ¿ok? Esta yo la cortaría. Una gorda de competencia a la rama frontal del árbol. Yo le mantendré. Y también debemos saber que siempre es, si utilizamos aluminio o si utilizamos cobre, la proporción es 1 a 3 y 1 a 4. Thank you.
esta pieza tan maravillosa, que no lo era antes de arreglarla. La ha trabajado Mauro, la acaba de trabajar ahora, hace 2 minutos, y es una pasada. Hay que agradecerle todo el trabajo que ha hecho. Muy bien, Mauro, eres un campeón.